salir de Esperance. Y os voy a explicar por qué los camioneros en Australia tienen tan mala fama. Están ahora recuperándola, llevan a lo mejor 10-15 años recuperando esa buena fama. Ha costado mucho dinero recuperar esa buena fama. No estoy bromeando, y os voy a explicar qué pasaba, cómo la han arreglado y cómo están cambiando la industria, ¿vale? La situación era muy grave porque hablo los años 50, 60, 70, los camioneros, especialmente en las zonas menos pobladas, por ejemplo, bueno, casi todo el país, pensad que nadie... Y en general,
autopistas de cierta zona de Australia, por donde pasaban esos trenes de carretera, y cada vez que uno hacía burradas, uno le dejaba adelantar o lo que sea, ella reportaba a la policía, ¿no? Mandaba, informaba, llamaba, denunciaba al tipo, denunciaba a la empresa, denunciaba, bueno, lió bastante jaleo en poco tiempo, y la verdad que sí, que la policía empezó a preocuparse un poquito de mirar el tema de los camioneros, porque estaban muchos más de los que se pensaba, pues estaban en las drogas, aún hoy, ¿eh? Aún hoy, ya os contaré. Entonces, bueno, pues empezó a haber ese cambio de empezar a salir de la industria, pues toda esta gente que tenía problemas graves mentales y de comportamiento en la carretera. Y la industria empezó a invertir en marketing para conseguir camioneros. Lo que pasa es que la industria estaba dominada todavía por una vieja escuela que, bueno, pues eran muy trabajadores, ¿no? Pero también tenían la costumbre también de pensar que matarte a trabajar es normal en un camionero, ¿no? O sea, una cosa es que tú te mates a trabajar porque tú quieras más dinero y te saltes las leyes de las horas de conducción, y otra cosa es que tú quieras obligar a todo el que entra en la industria a hacerse 70, 80, 90 horas a la semana, 100 horas a la semana, porque es que si no, no eres suficientemente hombre, ¿no? Esas cosas tan tontas que hay por ahí. Esa mentalidad de esclavo que digo yo, que la gente se cree que nació para trabajar. Si te gusta matarte a trabajar, mátate a trabajar, pero deja a la gente que no tenemos ganas de matarnos a trabajar. Queremos trabajar unos horarios dignos, 40, 60 horas a la semana y se acabó. No quiero tirarme la vida del camión, su vida, años y años en el camión, 70, 80, 90 horas a la semana, muerta de sueño. Anda ya, onda, pero ¿dónde vas, loco? Evidentemente esto es un grupo
duerme 4, duerme 5, o 18, 20 horas al día, y esa gente pues acaba matándose, o teniendo accidentes graves, o matando a alguien. Y en ese programa, que de verdad fue muy duro, muy duro, hablaron con varios camioneros que habían tenido accidentes, que habían matado a gente, y bueno, ellos dijeron que no decían que no porque estaban tan cansados y necesitaban el trabajo que no podían pensar con claridad. Eso es cierto, cuando uno está cansada, yo cuando estoy muy cansada, muy fatigada, yo no puedo pensar con claridad, no puedo pensar con sentido común, yo voy como un robot, voy automática, como un robot. Eso me ha pasado muchas veces, que a veces pienso, ¿por qué me he quedado en esa empresa? Un año y medio, dos años, cuando me tenía que haber ido a los tres meses, porque cuando ya estás cansada ya no reaccionas, no piensas, no tienes energía para buscar una salida, no, es así, es como algo hipnótico, ¿no? Es casi hipnótico. Entonces, bueno, fue muy interesante esas entrevistas. El que denunció a esa empresa públicamente diciendo que esa empresa le hacía hacer X horas y no sé qué, pues los periodistas fueron detrás de varios camiones de esa empresa y vieron que seguían haciéndolo. Después de alguna multa que le había caído al tipo, el tipo seguía haciendo eso con los camioneros. Y bueno, pues el problema sigue. No hay suficiente control porque el tacógrafo no es obligatorio. Bueno, no hay tacógrafo. El logbook no es obligatorio tenerlo en absoluto. A no ser que hagas interstate, ¿no? Entre estados, pero vamos, para hacer entre estados, sobre todo son tan grandes los estados que hay. Son muy pocos, ¿no? Y la cantidad de gente que se dedica dentro del estado a subir, bajar, bueno, es que hay gente que ni duerme, yo no sé. Es un problema grave, muy, muy grave. Y luego en el siguiente episodio de 60 minutos a Australia, trajeron a las familias de las víctimas que habían sido, bueno, personas que habían sido accidentadas, chocadas, atropelladas por camioneros que no estaban en condiciones de ir circulando. Camioneros que estaban bajo... que
hecho no había reflexionado, sino que bueno, ha matado a X personas, a una familia, dos familias, lo que sea, y seguía haciendo unas horas locas en la misma empresa, o esa misma empresa seguía utilizando camioneros para hacer esas horas. Y bueno, ahora el problema principalmente en Australia está en el tema de los indios, porque los indios, los Punjabis sobre todo, es una región del norte de la India, vienen a estudiar y a ganarse la vida, pero solamente pueden trabajar 20, 24 horas semanales, y claro, eso no da para todo lo que ellos necesitan de devolver toda la deuda que ellos se han metido, y las familias se han metido en una gran deuda por ellos. Entonces ellos se contactan a empresas de camiones cuyos jefes pues también son indios, y les dicen: mira, me puedes dar horas para, me saco la licencia y me pongo el camión y me das unas horas el fin de semana. Y así ellos hacen sus horas legales de trabajo después de los estudios, cada día, pero luego el fin de semana se la pasan también conduciendo, y así están trabajando un montón de horas que no son las que tienen que trabajar, pero bueno, les pagan en efectivo. Estas cosas, estos choferes van muertos de cansancio porque ya están estudiando por las mañanas, trabajan por las tardes y encima el fin de semana se la pasan conduciendo un montón de horas, en muchos casos ni siquiera duermen bien. Están muy estresados por devolver todo el dinero que deben y están siendo objeto de explotación, pues bueno, pues porque ellos quieren obviamente devolver esa deuda lo antes posible. Es una decisión de ellos, de dejarse explotar, de hacer horas ilegales, de llevar camiones cuando ellos no saben ni conducir, porque sacan la licencia y no saben ni conducir. Van por medio de la carretera, sobre todo de noche, hacen interstate, ¿no? Van cruzando Australia el fin de semana entre dos choferes. Hay gente que me ha dicho que me dice van 3 y 4 en cada camión, cosa totalmente ilegal. Y bueno, te los cruzas y madre mía, ya van por medio de la carretera, van haciendo eses, van cansados, van dormidos, no saben manejar el tren de carretera, pero bueno, les dan la oportunidad y es muy muy peligroso. Hay gente que ha dejado de hacer la ruta larga, el interstate, porque dice: no, es que en una noche te cruzas con 10 que están en tu lado de la carretera, que estás allí pitando, haciéndole luces y que bueno, no te sacan de la carretera de milagro, ¿no? Porque claro, a veces hay arcén, pero a veces no. Y cuando llevas un tren de carretera y tú serpenteas para evitar algo, el último vagón, o sea, el último tráiler, madre mía, te puede volcar. Si tú haces un volantazo para evitar algo, es muy peligroso con un tren de carretera. Porque las fuerzas laterales se multiplican. Tractora, primer remolque, dolly, segundo remolque, dolly, tercer remolque, bueno. El tercer remolque puede volcar fácilmente, porque la S que hace el tercer remolque es demasiado. Entonces, seguimos con problemas aquí. Obviamente ya son una minoría, esta clase de trogloditas son una minoría, y hay mucho chofer profesional, mucho chofer veterano, respetuoso, por supuesto, de la vieja escuela, que trata de enseñar todo lo posible. Y mucha gente joven que está entrando, no tanta como nos gustaría, pero bueno. Y ahora llevan mucho marketing para meter mujeres. Lo intentan por lo menos, lo que pasa es que claro, si quieren que trabajes 12, 14, 15 horas al día, muchas mujeres no están interesadas porque tienen críos y es demasiado largo el día, ¿no? Para ellas. O nocturno, ¿no? Está difícil si tienes familia. Entonces no tanto. Las minas sí están contratando a mucha mujer para camión de mina. Y también para tren de carretera de mina, ofreciendo máximo 12 horas de, como se dice, de turno, con la guardería cerca y todo. Y bueno, pues sí, están entrando más mujeres, están entrando más gente joven, que es lo que faltaba por entrar, porque estaban un poquito poco representados. Pero bueno, está difícil. Está difícil porque aquí hay mucho trabajo de muchas cosas, la gente puede elegir y la gente, pues, si no te atrae el camión no vas a probar. Porque hay muchas opciones aquí para trabajar, mucho trabajo en Australia, mucho trabajo de toda clase. Pero bueno, que sepáis que la imagen del camionero está mejorando bastante en Australia, pero viene de una época muy oscura. Viene de una gente que hizo mucho
los hay, ¿no? Y algún otro que me ha insultado también, pero bueno, alguno en la radio. Mi caso. Cuando contesté, me vio que era una mujer con acento extranjero, me insultó. Pero bueno, me insultó. A ver, el tío me insultó, yo no me siento insultada, ¿sabes lo que te digo? No insulta quien quiere, sino quien puede. A mí que un payaso me insulte me da igual. O sea, el tipo es un payaso de la carretera, obviamente. Así que lo que diga me da absolutamente igual. Pero vamos, que os lo digo, que sí, que tiene una cosa fea, cosa que... En 10 años en Nueva Zelanda he tenido solamente un idiota que no me dejó adelantar. Me hizo la vida imposible en una ruta muy complicada. Y no sé, no recuerdo que me haya insultado nadie, ningún camionero en Nueva Zelanda por radio, ni... Así que 10 años, o sea que el cambio es claro, ¿no? Nueva Zelanda, Australia, Nueva Zelanda es mucho más amigable y los camioneros también en general. Haciendo horas locas, ¿no? Más o menos en todos los países hay, pero bueno, en unos países hay más que en otros.